Antonio Pérez, el representante y organizador de la mega cesta de la Cofradía de Las Palmas. ¿Qué tal? Cuéntanos. Bueno, pues vamos a proceder a la entrega de esta mega cesta, como otro año más. Estamos aquí con diferentes miembros de todas las asociaciones que han colaborado con la venta de las papeletas de la mega cesta y, sobre todo, pues lo más importante, con la persona que ha sido agraciada. Lidia, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cómo llegó a ti la papeleta? Pues mediante por Gema, casualidad pura y pues, muy contentísima, a ver. ¿Qué tal, Gema? ¿Cómo le vendiste la papeleta? Bueno, pues se dieron las circunstancias que estábamos en clase, yo repartido todas las papeletas a las alumnas y ella pues tuvo la gran suerte de tenerla en sus manos. ¿Y qué tal? ¿Tú qué sientes de que no te haya tocado a ti? Bueno, yo me siento muy contenta de haberle dado a ella la papeleta. Bueno, Lidia, cuéntanos, ¿qué vas a hacer con todo esto que te ha tocado? Que mucha gente siempre se queja de que si le tocara no sabría qué hacer con todo. Pues tienen razón, la verdad. Pues no lo sé, pero iremos poniendo poco a poco las cosas en su sitio, digo yo, no lo sé. Claro, ¿y coche? ¿Tenías coche o no tenías coche? No teníamos coche. Que te viene fenomenal, ¿verdad? Además. Sí. Más bien sí. La papeleta. Aquí se ve el número agraciado. 62.246. Ah, qué bonito, ¿eh? ¿Llevas más papeletas o no? No, solo una. Qué suerte, la verdad que da alegría, ¿verdad? Ahora, bastante. En los tiempos que estamos. Bastante, bastante. Solo 5 euros y la verdad es que parece mentira. No, aún no me lo creo. Nada, pues, enhorabuena. Bueno, pues vamos a proceder a la entrega. Lidia, aquí te regalo las llaves de este fantástico coche, como podéis ver. Y todos los demás artículos que componen la mega cesta. Daros la enhorabuena. Gracias. Me alegro que eso haya tocado a vosotros. En principal, no tenías coche y, bueno, pues me dijiste en su momento que te hacía falta y a mí me llena de orgullo pues que le haya tocado una persona que realmente lo necesita y lo va a aprovechar. Entonces, enhorabuena. Me tenéis que dar la papeleta, lógicamente premiada, porque no puedo dar más cestas de Navidad. Bueno, Pedro, aquí tiene la papeleta. A cambio. Y a cambio de la mega cesta. Vale, enhorabuena. Gracias. Enhorabuena. Bueno, y ahora vamos a pasar a los diferentes miembros de asociaciones y cofradías que han hecho posible la elaboración de esta mega cesta. Como mucha gente sabe, esta es el segundo año que la hacemos y bueno, pues ha tenido una buena aceptación y le vamos a pasar. En primer lugar, estamos en el restaurante Bares Serrano de Almuradiel, que es uno de los puntos donde han venido papeletas, y nos vamos a entrevistar a Juan Calleja, presidente de la Hermandad de la Santa Cruz y Virgen de la Amargura de Gin, que ha sido una de las cofradías que, siendo el primer año, pues más papeletas ha vendido. Pido a Juan Calleja que se acerque aquí a mi lado y María pues le va a hacer unas preguntas. ¿Cómo sentís con haber sido uno de los mayores vendedores junto con el Bar Serrano de las papeletas? Pues muy contentos de ya que es el primer año y haber vendido más papeletas que todas las cofradías. ¿Qué tal aceptación han tenido allí en Ellín con la venta de papeletas? ¿La gente se animaba, compraba? Sí, la verdad, bueno, al principio la verdad es que sin ver las cestas no se lo creían. Después ya, cuando ya la vieron allí, se han vendido bastante, muy bien, bastante, bastante bien. Entonces os animaréis a seguir vendiendo para futuros años, ¿verdad? Sí, claro, el año que viene otra vez, es lógico. Lo que sí quiero es darle la enhorabuena a los premiados y que de verdad, gracias. Muy contentos de que les haya tocado a ellos. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, también tenemos aquí a los propietarios del restaurante Serrano, Tony, Ana y Pepe, y nos van a contar ellos qué tal su experiencia como segundo año con la venta de papeletas. ¿Qué tal? La verdad es que muy bien, tiene mucho éxito, viene mucha gente de todos sitios, puesto que estamos en un sitio de carretera, pues se han vendido papeletas tanto para Andalucía como para el norte, para todos los sitios. La verdad es que muy bien. ¿Qué tal, Ana? ¿Alguna anécdota que contarnos o algo? Pues la verdad que ya no nos esperábamos que tan cerquita, ya que dice mi hermano que se venden por toda España y ha tocado a 5 kilómetros de aquí. La verdad que muy bien, muy contento. Muy contento, ¿verdad? Pepe, ¿qué nos puedes aportar tú? ¿Qué opinas? A todo el mundo le quiere tocar. ¿Os hubiese gustado ver la papeleta, verdad? Hombre, por supuesto. Pero vamos, el año que viene ya, el próximo seguro. Año.
Aquí tenemos a José Luis, que es vocal de la cofradía Santísimo Cristo de la Piedad de Miguel Turra. ¿Qué tal, José Luis? ¿Vosotros cómo habéis aceptado esta venta de papeletas allí en Miguel Turra? Muy bien, al principio nos costaba un poco, pero aprovechamos las fiestas para llevar el autobús y quieras que no, al ver el autobús la gente luego te pedía las papeletas. Claro. ¿La experiencia os ha parecido buena? ¿Volveréis a repetir o cómo va? Muy buena, esperamos seguir el año que viene. Estoy muy contento, ¿verdad?, de la venta de papeletas. Sí, sí, muy bien. ¿Y la gente qué tal respondía? Cuando veía el autobús ya le... Claro, te las pedían. Viendo el autobús ya es distinto a llevar las papeletas solamente. Ya se vendían solas, ¿verdad? Se vendían solas, prácticamente, sí. Pues nada, bueno, ahora gracias. Estamos con la presidenta y tesorera de la Asociación Amas de Casa y Cristo de Bolaños. También han participado en la venta de papeletas. Bueno, Satur, cuéntanos, ¿qué tal la experiencia? Pues muy bonita, porque al principio la gente estaba un poco incrédula, porque era una cosa de muchísimo dinero y que una asociación vendiese eso, pues era súper... Pero bueno, luego cuando ya la gente empezó, vio en el Cristo el camión y vio el coche y todo, pues bueno, luego ya se han vendido pues solas. Ha tenido buena aceptación, ¿verdad? Ha tenido buena aceptación, sí. ¿Vosotras qué tal? ¿Estáis muy contentas con la venta? Estamos muy contentas porque esperamos que el año que viene, como ya la gente ya ha corrido la voz, pues ya se vendan aún muchísimo. Bueno, ahora estamos con José Velázquez, que es el presidente de la Asociación de Padres y Alumnos de Torre de Juan Abad, que fueron los que vendieron el año pasado la papeleta. ¿Qué tal? Cuéntanos. Muy bien, la verdad que muy bien. ¿Y este año qué? ¿No? ¿Habéis vendido papeletas? ¿También habéis participado? Sí, este año la verdad que se han vendido también muy bien las papeletas. La gente ha respondido bastante bien y bueno, es un orgullo el que le toque a gente que realmente lo necesita. Claro, os hubiese gustado, ¿verdad?, vender este año también la papeleta agraciada, ¿no? Ya, pero todos los años no puede ser. Ya para finalizar vamos a hacer un brindis con los ganadores y diferentes asociaciones que han hecho posible la elaboración de esta cesta. Entonces pues vamos a hacer un brindis y bueno, pues agradecer a, voy a nombrar una por una, las diferentes asociaciones, peñas deportivas y sitios que han colaborado con la venta de esta mega cesta. Esperemos para el año que viene superarnos un poquito más, cada año vamos un poquito más y bueno, pues cumpliendo con las expectativas, pues agradecer en primer lugar a la cofradía que ha dado el premio, que es la cofradía Las Palmas de Villano de los Infantes, bar y restaurante El Serrano de Almuradiel, Hermandad de San Cristóbal de Valdepeñas, Fútbol Sala de La Solana, Asociación Amas de Casa del Cristo de Bolaños, Santísimo Cristo de la Piedad de Miguel Turra, Hermandad de San Juan de Abarán Murcia, Hermandad de la Santa Cruz y Virgen de la Amargura de Gin, Asociación de Padres y Alumnos de Torre de Juan Abad, Estación de Servicio Ben y Ben de San Clemente y Villarrobledo y por último va al restaurante Nicole de Luque, Córdoba. Entonces, un aplauso y brindemos para que el año que viene estemos aquí todos juntos otra vez, pues celebrando y haciendo felices a alguna familia con el premio de esta mega cesta. ¡Hala! ¡Salud! ¡Salud! Pasa, sí, asómate ahí. I've been spinning way too long, checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. My breath fogged up the glass, and so I drew a new face and laughed. I guess what I'm saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanity and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. I won't hesitate no more. No more, it cannot wait. I'm sure no need for
open up your mind and see locate our time is short. If you cannot love, I'm yours. No, I truly want to the more exalted. No, you won't. Claro. It's your God singing right to be loved. I'm sure. Plans and day, you'll be sure. Well, look into your heart and you'll find love.